hoy el equipo jugaba ante el último clasificado, sin embargo, de los partidos que menos ha competido. Sí, creo que sí, ¿no? Creo que así se lo he dicho en el descanso, ¿no? Creo que no hemos hecho el partido que teníamos previsto, que hemos trabajado y bueno, creo que de esa manera no podemos competir y no podemos seguir pensando en que esto es posible, ¿no? Creo que hoy hemos dado un gran paso atrás y veremos a ver si somos capaces de levantarnos, ¿no? De todas maneras, el gol, no sé si, aparte de las ocasiones que han tenido, pero ese primer gol al final de la primera parte y el comienzo de la segunda, ya con el segundo cuando se van los brazos, ese gol a lo mejor ha sido determinante, ¿no? Sí, no, está claro. El gol que nos hace en el córner, sobre todo cuando es un balón que apenas tiene dificultad, ¿no? Creo que eso nos hace desconfiar y nos hace pensar que no era posible, ¿no? Creo que la segunda parte hemos salido al inicio bien, con intensidad, con posibilidad de llegar, ¿no? Pero luego hemos recibido el segundo y no, sobre todo porque hemos sido muy frágiles en defensa, que es lo que nos está ocurriendo últimamente y a partir de ahí pues es difícil que podamos disputar los partidos si no llegamos a defender bien, ¿no? En algún momento no hemos podido meter en el partido un cabezazo de Calzado, no sé si fue el juego o no, y un remate también de Soto, creo que fue al palo. En esos momentos sí es verdad que no podemos haber metido un poquito en el partido, ¿no? Sí, bueno, después del 2-0 hemos tenido posibilidades de entrar, ¿no? Pero no hemos estado acertados en los remates finales, tampoco hemos estado acertados a la hora de definir el uno contra uno, para irnos para el área, ¿no? Luego los centros también hemos estado, excepto balón parado, las demás jugadas de centro hemos estado sin mucho criterio, Miki sacaba pocos centros, Sancho tampoco ha participado mucho con esas opciones. Y luego, bueno, lo más positivo que bueno, hemos visto a Juanmi disputar bien, Torralbo, a Colo, jugadores jóvenes que bueno, que en principio ponen ganas, ponen ilusión, ponen trabajo y está claro que son jugadores que pueden sernos bastante útiles, ¿no? Pero está claro que en esta derrota excusa cero, ¿no? Sí, no hay excusa. No hay excusa porque nosotros hemos sido los causantes de los errores y de los fallos, ¿no? Sí es cierto que hasta ahora los arbitrajes no habían sido los más acertados con nosotros, pero hoy no hay que achacar ninguna razón a los colegiados, ¿no? Creo que nosotros hemos sido los únicos que hemos posibilitado que la Roteña haya sido superior a nosotros y además con un resultado contundente. La última por mi parte, ¿la derrota es solamente deportiva o esto también es un palo importante a nivel anímico, a nivel de cómo está el equipo en sí con todos los problemas exteriores? Sí, hoy es una derrota que no solo va a afectar a lo deportivo, ¿no? Creo que bueno, teníamos muchas esperanzas puestas en este partido y en intentar conseguir una victoria que hacía ya mucho tiempo que la estamos intentando, pero no la conseguimos y hoy pues nos llevamos un fuerte palo. ¿Le ha sorprendido a usted la Unión Deportiva Roteña en este partido? ¿Se esperaba algo menos de un rival que ha salido tan animoso? Pues yo sabía que iba a ser complicado porque ellos se jugaban mucho en este partido, sabía que iba a haber mucho trabajo por su parte, que sabía que iban a salir muy motivados y de hecho lo han mostrado desde el principio y nosotros, sin embargo, pues hemos mostrado una cara totalmente diferente a la que mostramos. Entonces, sí que eso ha facilitado mucho que la Unión Roteña pues tuviera la posibilidad de crecer, de confiar y de ver que nos podían hacer daño, sí. El campo, cuando tú viniste aquí como jugador, te lo encuentras igual, una alfombra, ¿no? Sí, no. No, al contrario. Sí es cierto que nosotros no estamos acostumbrados a jugar en césped natural y eso afecta a sobre todo a los desplazamientos, a los golpeos. Eso se ha notado en algunos jugadores, ¿no? Pero no es excusa ni mucho menos. Creo que el campo ha estado en perfectas condiciones
y no es motivo de que nosotros nos hayamos dado mal por eso, ¿no? Pues nada, suerte partida ahora. Pues nada, igualmente a vosotros. Muchas gracias.